información en vivo. Nosotros permanecemos en el kilómetro 48 de la Panamericana Sur, hasta donde han llegado diversos pobladores del sector de La Joya. Hoy ha sido una multitudinaria marcha sobre los 4.000 pobladores que han llegado en marcha haciendo bloqueos humanos. Ellos permanecen y han desarrollado minutos atrás también una olla común, esto para mantenerse durante el día en esta zona. No hay acceso en lo que se refiere la Panamericana Sur y todo el sur del país, ¿no? Los últimos accesos que había era hacia Tacna, Moquegua, estos ya finalmente no hay los accesos, por lo que la vía están bloqueadas. Señora, ustedes permanecen en esta medida de fuerza. ¿Qué están exigiendo? ¿Quieren ser escuchados ustedes? Nosotros exigimos acá cierre del Congreso. Nosotros queremos que cambie constitución. Queremos que suelten nuestro presidente. Acá estamos luchando. ¿Cómo es el Congreso? ¿Qué hace ese Congreso? No hace nada por el pueblo. Ese Congreso se protege a los internacionales, a los millonarios, a los empresarios. Nada para el pueblo. El pueblo estamos olvidados. ¿Cómo está esa tal Dina? ¿Cómo está en su pueblo? ¿Cómo la gente joven está muriendo? Y no dice nada. ¿Ustedes reclaman también elecciones inmediatas? Claro, que cierren inmediatas. La Dina que se salga. Eso no es presidente. Nosotros no reconocemos como presidente. Correcto. ¿Qué hubo de olla? ¿Qué hubo en la olla común hoy? Nosotros comemos como pobres, calditos, nomás. ¿Ellos qué comen? ¡Rico! ¿Qué comen ellos? ¿Qué gastan? ¿Qué sufren ellos? ¿Trabajan en la chacra? ¿Qué sufren ellos? Nosotros comemos agüita, nomás tomamos. Ellos todavía nos dicen indios, cholos. Por los cholos comemos nosotros. Correcto, ellos correcto, comen por los correcto, cholos. Señora, muchas gracias. Bueno, este es el panorama entonces que se vive aquí en la Panamericana. Luego de una olla común, continúan los bloqueos en esta zona de la ciudad. Desde Arequipa, informó Richard Calcina para Exitosa, la voz de los que no tienen voz.